queridos seguidores del Espacio Fauna, buenas tardes. Ahora, en verano, hay un gran porcentaje de personas que, aunque habitualmente no salen al campo, se enfrentan con la naturaleza. Son las personas que, encadenadas a profesiones de oficina, de despacho, de fábrica, aprovechan las vacaciones para pasar lo largo del día en las playas, en las montañas o en los lugares de veraneo donde tratan de reponerse de las duras jornadas del año de trabajo. Esto permite a casi todo el mundo darse cuenta de que realmente no hay paisaje feo. Unos, desde luego, prefieren el mar, donde la beneficiosa presencia del agua y de las olas en este tiempo es muy agradable. Hay partidarios de la montaña a quienes no hay quien saque de sus rocas y de sus bosques. Y hay incluso a quien le gustan las grandes llanuras, que generalmente no disfrutan de muchos atractivos. Yo he de decirles que precisamente hace pocos días he atravesado todas las grandes llanuras de Tierra de Campos, que por cierto ahora están vestidas por un maravilloso manto de trigo, por una cosecha extraordinaria, y eran como un mar infinito, dorado, movido por las olas, que no tenía nada que envidiar en belleza y en ambiente, con una atmósfera purísima, coronada por nubes viajeras, a ningún paisaje del mundo, por muy enhiesta y blanca que sea la montaña, o muy bonita que sea la cala o la rompiente. Realmente, la naturaleza es tan pródiga en encantos, y el hombre, como viejo habitante de la naturaleza, está tan bien adaptado a ella, que hasta el más áspero e inhóspito desierto puede parecer bonito a sus enamorados. Pero no cabe duda de que, pese a todos estos matices de la madre naturaleza, sobre cuyos gustos podríamos decir no hay nada escrito, uno siente la añoranza en cuanto empieza a hacer verdadero calor por las selvas, por esas selvas auténticas, y no por las selvas africanas, sino por nuestras selvas, por las selvas europeas. Porque aquí también hay selvas. Aquí hay selvas y sobre todo las ha habido. Y al decir selvas no me refiero a los montes de pinos, sino a las selvas de árboles de hoja caduca. Me refiero a los bosques, por ejemplo, de Muniellos, en Asturias, a la llamada selva del Irati, en Navarra, a los bosques de Hayas, de Saja o de la Liébana, en Santander. A esas selvas que en frescor, que en verdor y que en belleza no tienen nada que envidiar a ninguna del mundo. Por desgracia, nuestras viejas y ancestrales selvas cada día son más escasas. El roble, el haya, el castaño, los gigantes del bosque europeo caen bajo el peso del hacha y de la sierra mecánica porque su crecimiento es lento, su madera en cierto modo no es tan aprovechable y son sustituidos aquí y allá por los pinares. Los pinares pueden tener importancia económica, pero desde luego no tienen la belleza ni el atractivo vital de los bosques caducifolios. El animal, la vida, no ama tanto al pinar como al roble, como al haya o como al castaño. Y no digamos al eucalipto. Hay grandes regiones de nuestra patria que fueron hace 25 años formidables manchas caducifolias, manchas donde corría el corzo y donde cantaba el urogallo, y hoy son bosquecillos simétricos y cuadriculados de eucaliptos. Como ustedes saben, el eucalipto es un árbol importado de Australia, que tiene la virtud de crecer muy deprisa y el defecto de destrozar el suelo y la vida que se encuentra a su alrededor. El eucalipto es como un cáncer de los árboles, es una masa vegetal que absorbe todo lo que la tierra le pueda dar y en muy poco tiempo crece enormemente y desde luego pone en su mediocre mancha de verdor la mancha de lo que se llama una comunidad abiótica, una comunidad que odia la vida, que no es apta más que para la supervivencia de ciertos animales como el koala y algunos australianos que no viven desde luego en nuestras latitudes. Por eso, como nosotros a través de Fauna en la televisión podemos hacer milagros, vamos a hacer hoy el milagro de irnos a un bosque virgen de tipo europeo. Nos vamos a ir a un bosque que está en el confín de Rusia, a un bosque en el que se mezcla la conífera con el haya, con el olmo, con el álamo y con el castaño, y en el cual vamos a ver cómo viven las criaturas libres y salvajes que poblaron desde el principio de los tiempos estos bosques puros, vírgenes que no habían sido transformados por la presión humana. Con las grullas nos permitiremos introducirnos en los secretos, como les digo,
de la selva europea, que no tiene nada que envidiar en belleza y desde luego es muy superior en estímulos a la selva africana. Naturalmente, el ancestral señor y rey de nuestras selvas es el oso. El castor, que como ustedes saben no vive en España, ocupa también un importante puesto en la ecología, es decir, en el mantenimiento del equilibrio de la energía en estas selvas norteeuropeas y sibirianas. Los osos, que encuentran su más acabado refugio en los bosques caducifolios y en los bosques de tipo europeo, asiático, norteamericano, hasta el punto de, como ustedes saben, esta especie no vive en África, encuentran aquí las condiciones más óptimas para su felicidad. El oso en gusto se parece un poco al hombre, come de todo, como ustedes saben, le gusta también bañarse y sus cachorros juegan como verdaderos niños. Estos tres osednos, que nacieron seguramente en la oscura osera, bajo varios metros de nieve siberiana en el invierno, cuando tenían apenas el tamaño de ratones, vean con qué felicidad se entregan ahora a sus juegos acuáticos, lo mismo que cualquiera de nuestros hijos lo haría en una playa. Es milagrosa la capacidad del cine zoológico, del cine animalista, que puede ocultar de tal manera sus cámaras que los animales salvajes juegan y viven tan perfectamente delante de ellas que es como si nosotros mismos estuviéramos escondidos bajo el tronco de una de estas hayas centenarias para atisbar, para espiar la verdadera vida, como podría decirse, de los animales salvajes. Los castores con sus ojillos negros y pequeños, con sus colas planas, castores a los que conocemos muy bien porque les dedicamos todo un espacio, se van hacia el bosque de hayas porque para estos animales los árboles de hoja caduca y los arbustos son imprescindibles para la vida, ya que, como les dije, se alimentan de corteza de madera y se alimentan de las hojas de los árboles y de los arbustos, con las cuales además construyen sus presas y construyen sus casetas. Y aquí tienen al búho real. El búho real y la ardilla, su presa, una de sus presas favoritas. Y debajo del agujero de la ardilla, una familia de raposos, de zorros que no faltan en casi ninguna parte del mundo paleártico y holoártico, es decir, del norte de Europa, de Asia y de América, y que están aquí jugueteando mientras la ardilla se come sus productos vegetales. Todos los animales jóvenes juegan mucho, como los niños, y es que estos juegos son los que les prepararán para que cuando sean mayores puedan cazar, puedan luchar y puedan enfrentarse con la presión de la vida. La ardilla, que a pesar de que se encuentra a salvo de ellos, se ha metido en su agujero, nos muestra a esta preciosa pareja de corzos. Los corzos son como las hadas, como los espíritus del bosque, los finísimos corzos que afortunadamente todavía viven también en nuestros montes. Y volvemos a la profunda panorámica que nos permite ver coronando esta inmensidad los abetos, porque, como les decía, a veces, naturalmente, se mezcla el bosque de hoja caduca con el bosque de coníferas y entonces se puede participar en ese ambiente de ambas ventajas, de la ventaja biológica que supone un bosque que atrae a los animales y de los efluvios aromáticos de los pinos. Pero vamos a hablar ahora de estos pájaros sorprendentes que aparecen en este claro, justamente del bosque de coníferas, y que son los gallos lira. Los gallos lira, tetraónidas parecidas a nuestros urogallos, cada primavera, al amanecer, como pueden observar por el color, por desgracia, el color de baja luz de sus pantallas, hacen estos bailes mostrando la gran mancha blanca de sus plumas infracobertoras caudales. Son los machos que se enfrentan en una especie de parada militar, en una especie de danza nupcial, mientras las hembras esperan en la espesura a ser recibidas, o mejor dicho, a elegir al campeón de estos combatientes que se entregan aquí al incruento duelo, llenando el ambiente con las notas de sus roncas gargantas. Ni que decir tiene que estas escenas son dificilísimas de filmar y que quien sea aficionado a los urogallos en España comprenderá lo que han tenido que trabajar los naturalistas que han realizado esta película para presentarnos ni más ni menos que la parada nupcial del gallo lira, que hubiera sido algo así como presentarnos la parada nupcial de nuestro famoso gallo.
Cuando la luz es intensa, los gallos lira se suben a sus árboles y van abandonando el lugar donde se celebra, como digo, este impromptu combate. Las hembras miran emocionadas desde las ramas de los árboles el campeonato que se celebra ante sus galanes, esperando que el que venza será bien recibido por ellas. Estos son pájaros hermosos, más pequeños que nuestros urogallos, pero que desde luego son característicos de los bosques norteeuropeos y siberianos. Y volvemos con los castores, que no cesan naturalmente de trabajar y que no temen por lo que se va a ver demasiado a esta culebra, también habitante natural y habitante antiguo de los bosques, aunque sean norteños, porque en el largo invierno tiene la capacidad de aletargarse y de soportar así los fríos y las privaciones, como todos los reptiles debajo de la tierra. Pasa la culebra muy cerca del castor y este parece no darse por aludido, porque apenas interrumpe sus trabajos de prospección, que aparentemente le atraen más que cualquier otra cosa. El búho, que aunque es nocturno, como ustedes saben, aprovecha a veces la luz del día para tratar de cobrarse alguna pieza, está mirando con ojo poco tranquilizador a los castores, aunque estas son presas demasiado grandes para él. Indudablemente, si sorprendiera a un pequeño castor fuera de sus refugios acuáticos, no dudaría en atacarlo. Haya dado un vuelo nuestro búho para volver a posarse sobre la rama de su árbol. Y aquí el remanso donde viven los castores y de donde van a salir unos animales muy curiosos, unos carnívoros que pertenecen al grupo de los prociónidos, que son parecidos a los famosos osos lavadores norteamericanos y que en estos bosques de Siberia y del norte de Asia ocupan lo que llaman los ecólogos su nicho ecológico, es decir, que se alimentan de las presas parecidas a los osos lavadores en Norteamérica, que son batracios, que son roedores, que son pequeños animales y que son también peces, porque estos carnívoros primitivos están muy capacitados para nadar, para moverse en el agua. Y seguro que a ustedes les sorprende el ver a este animal tan curioso, que recuerda remotamente a un zorro, pero que sin embargo no se parece demasiado a él y que no está tampoco muy emparentado con él mismo. Y aquí tenemos una liebre que, como para mostrarnos que cualquier animal puede lanzarse al agua en verano, compitiendo con los veraneantes y turistas, nos hace la demostración de atravesar este brazo de río y de pasar incluso cerca de los prociónidos, que aparentemente debían de ser sus enemigos. En estas soledades norteñas se siente a través de la pantalla el frescor, se siente el ambiente maravilloso que debe de reinar aquí cerca de la cabaña de los castores, donde, como les digo, ya vivimos nosotros una aventura muy interesante cuando describimos la vida de estos animales. Y en el borde, más al norte, se encuentran las coníferas que nos embrían el efluvio de sus olores y de sus resinas. Ahí ven las hojas del roble perfectamente dibujadas y ven también los helechos y se dan cuenta de que, bajo el punto de vista vegetal, estos bosques se parecen mucho a nuestros bosques asturianos, santanderinos o navarros, que podían verdaderamente estar poblados por especies tan ricas, porque aún nos quedan algunos osos, aunque suscitan tantas persecuciones y tantas polémicas. También recordarán los seguidores asiduos de nuestro programa que dedicamos todo un espacio a la biología del oso para contarles cómo viven estos animales y cómo están perfectamente adaptados a la vida en el bosque, donde encuentran nutrición tanto en las materias vegetales como en las animales, puesto que los osos son omnívoros.
y que son capaces de conquistar a cualquiera los osednos que tanto recuerdan a los muñecos de peluche amados por los niños. Y ven que se encuentra el osedno con el castor y que no pasa nada, puesto que en este caso el omnívoro oso parece que tiene la panza lo suficientemente llena de bulbos, de frutos y de insectos y de lombrices, y que hay algo que le inquieta más que su vecino el castor. También este olfatea el aire nerviosamente, y esto indudablemente quiere decir que algo insólito está ocurriendo, porque todos se retiran a lo profundo de sus madrigueras y tratan de una manera o de otra de ponerse a salvo. También los corzos ven algo y aparece de pronto un grupo de animales que son los que han traído el peligro, los perros, una jauría de perros, que quiere decir que hay hombres en el bosque, que el hombre, al que a veces era llamado el terrible Homo sapiens, el gran cazador, ha penetrado en el misterio y en la paz de este bosque. Recordarán ustedes con qué tintas pintaba esto Walt Disney en la famosa película Bambi, cuando se veía aquella jauría de perros ladradores y terribles, de los cuales huye hasta el lobo, como pueden ver aquí los hermosos lobos siberianos huyendo de los perros que corren y que campan por el bosque, mientras el osedno se sube rápidamente y con sorprendente agilidad al tronco de este árbol gigantesco, poniéndose a salvo, desde luego, del ataque de cualquier carnívoro que no sea capaz como él de trepar. Hay algo pesado en el ambiente, y como para terminar de complicar las cosas, como en aquella famosa película del llorado Walt Disney, cae el rayo en medio de la atmósfera caliente del verano y todos los animales se retiran a sus refugios porque intuyen el gran peligro y el grave peligro del bosque, que es el incendio. Toda la paz, toda la tranquilidad y todo el misterio de este bosque del norte de Eurasia, de este enorme bosque, va a ser turbada por el humo, por el calor, por el fuego y por la asfixia. Hay muchos animales que mueren, los animales mueren a centenares cuando un gran bosque se quema. Recientemente se están quemando muchos bosques en Alaska, precisamente porque se han abandonado grandes extensiones de terreno salvaje, y sin duda estarán muriendo por millares animales salvajes muy parecidos a estos, a los castores, a los osos, que como ven buscan por todos los procedimientos la manera de ponerse a salvo, y aunque algunos perecen, también otros se las arreglan para sobrevivir, porque el incendio de los bosques es un azote antiguo. Ha habido incendios espontáneos en los bosques sobre la tierra incluso antes de que el hombre apareciera, y todos los animales forestales tienen recurso para que por lo menos unos pocos de ellos se puedan salvar del incendio, para que cuando este pasa puedan a su vez seguir procreando y puedan repoblar estas áreas desgastadas por el fuego. Los castores han buscado refugio y recogimiento en esa madriguera subterránea y subacuática que, como ustedes saben, tienen, pero el humo se mete ahí y les molesta lo suficiente como para que a estos animales, tan bien dotados para huir de cualquier clase de peligro exterior, ya que el castor se salva tanto del hielo como de las inundaciones y hasta de los fuegos, no deje de notar el azote del humo y el azote de las llamas. Buscan los castores un escondite mejor, por consiguiente, mientras el humo, en este prodigio de filmación que uno nos explica cómo habrá sido posible que hayan captado al mismo tiempo las llamas devoradoras del incendio y la presencia de los animales salvajes, hacen huir al águila de la rama de su árbol, y en plenos talones de los seres vivos se va quemando la hierba y se va quemando el bosque. Únicamente en el agua encuentran los animales la salvación, y seguro que el remanso y el río se irá llenando de seres vivos que saben, con ese saber ancestral que tienen los animales, que aquí y solamente aquí encontrarán el seguro refugio para ponerse a salvo de la quema del terrible incendio.
Es un privilegio, un triste privilegio, el poder observar con nuestros propios ojos lo que pasa cuando un bosque se quema. Y desde luego, ese dicho de que cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema, a ti sí que tiene verdad. Porque aparte de los intereses madereros que puedan desaparecer en un bosque, desaparece la vida. Y la vida, desde luego, pertenece al hombre porque el hombre forma parte de ella. Cuando la vida muere inserviblemente, cuando la vida desaparece simplemente por uno de estos terribles accidentes, por una de estas terribles catástrofes que siguen tantos millares de vidas de animales, entonces sí que podemos pensar que algo nuestro desaparece, que algo nuestro muere. Y por eso, todo cuanto hagamos en nuestra patria para evitar que los animales que pueblan nuestros bosques y que los árboles que pueblan nuestros bosques y que el espíritu mismo, el alma de los bosques, no se quema, ahora que todos salimos tanto al campo, ahora que podemos disfrutar del beneficio de la naturaleza por nuestras vacaciones estivales, es cuando debemos de poner más cuidado para que el bosque no se queme, porque al quemarse el bosque se quemaría algo profundamente nuestro, se quemaría la vida, que al fin y al cabo es origen, fin y medio del hombre. Pasará el fuego, indudablemente. Algunas criaturas se habrán salvado, pero durante años, durante docenas de años, se sentirá el peso de ese cataclismo y tardará mucho tiempo en recobrarse la tierra que ha sido azotada y que ha sido quemada por el fuego de este incendio. He querido aprovechar, sin interrumpirle, este hermoso documental del incendio en un bosque en el confín del continente euroasiático para que nos demos cuenta realmente y veamos con nuestros propios ojos lo terrible que es el incendio en un bosque. Para que veamos el abismo que media entre el fresco estío en ese bosque en el que juegan los osos, en el que luchan los gallos lira y en el que se entretienen los castores, con ese otro bosque azotado por el fuego, con ese otro bosque que es ni más ni menos que la muerte, el terror, el pánico desencadenado. Hay, les he dicho, incendios fortuitos que han venido ocurriendo desde el principio de los tiempos, pero son muy raros, son rarísimos. Generalmente, como demuestran las estadísticas y como muy bien nos cuentan las personas que se ocupan profesionalmente del cuidado de nuestros bosques, suele ser el hombre el que en un descuido da lugar, el que en un descuido pone en marcha la terrible catástrofe biocida que acaba con la riqueza vegetal y con la riqueza animal en un bosque. Todos los que ven fauna, todos los que a través de nuestros espacios zoológicos se han hecho amantes de la naturaleza, todos los que constituyen ya como una gran familia, sobre todo mis queridos niños y jóvenes, la familia de fauna, deben de transformarse espontáneamente en una especie de guardas forestales honorarios para sí mismos, que cuiden de que nadie de sus amigos, de sus conocidos, de los que se benefician ahora del frescor, del cobijo, de la paz y del estímulo del bosque, pueda poner en peligro con un hecho insensato la integridad del bosque. Porque efectivamente, cuando un bosque se quema, desaparece la vida. Y cuando la vida desaparece, el hombre, ustedes y yo, siempre perdemos algo. Buenas tardes. Thank you.